tenemos un artista de la ciudad, una hija de ejemplo de la lucha en estrategia de Lusitania, su abuelo materno, Éxtasis, su criador, Criadero San Nicolás, su propietario, Criadero Villa Marcela, en plan de en Criadero San Cayetano, en el único departamento de Antioquia, y su contador Lucio Barreto, el número 4, Cleopatra de San Nicolás. Si está buscando en Medellín un lugar cálido, acogedor y abierto a toda clase de público, este lugar lo encuentra en Arco Hotel. Arco Hotel Medellín, lujo y confort como sinónimos de arte. Pero pierde puntos frente a la que le supera
¿Por qué? Por detalles simplemente de orden, de disciplina, por tanto que es difícil de manejar, pero los argumentos que tienen la calidad en el desplazamiento, en el ritmo de la potranca, la potranca supremamente final y un movimiento le dan el puntaje para el primer lugar de la categoría. Me refiero exactamente a esa potranca, la potranca número 4, una potranca de extraordinaria calidad, agilidad, ritmo, suavidad, pulimento, pero tuvo algunos detalles, aclaramos, todos los detalles de la potranca penalizables, ningún detalle en ella fue descalificante, y penalizables entendiéndolo desde el punto de vista del proceso, que uno tiene que manejar con cierta mesura ese detalle, que son ejemplares que están aprendiendo a salir a las pistas, que se están enfrentando a un ambiente externo. La potranca se observa nerviosa, pero la potranca en ningún momento comete una falta descalificante y por puntaje para nosotros es el primer lugar de la categoría, la potranca que porta el número 4. La potranca número 2, pongamos el movimiento por favor. La potranca número 2 es una potranca que uno no la observa con el mismo pulimento, con el mismo conjunto de las que le han superado en el marcador, pero tiene dos bondades que le hacen ubicarse en esa posición. Una, que la potranca está muy bien arreglada, una potranca bien puesta, bien organizada. Y dos, una potranca que está fina en todo instante, calibrada y estable. No tiene, repito, el pulimento, la agilidad y el conjunto de las yeguas que le superan, pero es una potranca que tiene gran mérito por estabilidad en el andar, por sostenimiento y por arreglo. La potranca número 2 hoy es en el segundo lugar de la categoría. Su peor, que le doy a María, su propietario, Alfonso Molina da Costa, ejemplar de pase del criador Anita, encantas y su motor en Granja. La cita sube el primer puesto para el ejemplar, que va a entrar de San Nicolás sobre el número 4. La cita por registro certificado de la de Occidente, hija de ejemplo de la Luisa en estrategia de Lusitania, sobre el moderno, éxtasis. Su criador, criadero San Nicolás, propietario, criadero Villa Marcela. Ejemplar que pasa en el criadero San Cayetano, en el Río de Departamento de Arturo, que hizo montador Lucio Barreto. La cita roja del segundo puesto para el ejemplar con el número 2. David Arrelis Bolíos, la castaña, por registro de certificado de la Cecilia, la de posición de poder de los ángeles y color de San Arrelis Bolíos, sobre el poder motor de San de la Vitrina, su criador y propietario, Marco Emilio Zubaga Belina. Ejemplar que pasa en el criador Luis Bolíos, en el Río de Arturo, mismo motor Fernando León Muñoz, y la cita amarilla del tercer puesto. Para el ejemplar con el número 1, Dulce Pasión de Tierra Buena. La tendrá con registro certificado de